Lo que vamos a tratar también, lo que está pasando en el mundo, porque el 8M es internacional, porque las demandas y las protestas son de carácter internacional, son globales. Por eso estamos viendo imágenes aquí en pantalla, reflejando lo que está pasando en distintos puntos del globo, en una época y en una era en donde es necesario visibilizar y reflejar por qué la necesidad de reclamar por igualdad. Igualdad de las mujeres, igualdad del gran colectivo de mujeres, de las feminidades, de las personas trans, de las mujeres trans, del grupo, los grupos vulnerables dentro del feminismo o del gran feminismo, como me gusta también decir a mí, porque todavía falta mucho por deconstruir. Y cuando tocamos región por región, nos damos cuenta y dimensionamos cuánto falta y según en qué región estamos, a veces todavía hay que gritar más fuerte. Leticia Martínez está con nosotros y con nosotras y vamos a hablar precisamente. Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz día de lucha. Gracias, Diana. Vamos a estar, gracias, Leti, hablando de por qué todavía es necesario reflejar y remarcar este 8M. Cuando vemos estadísticas, cuando vemos las desigualdades en lo que refiere a la ocupación de roles jerárquicos en Exacto. lugares de Latinoamérica, pero también la brecha salarial, pero también la tasa de femicidios. O sea, distintos componentes que los traje acá, los traigo, los tiro en sí. la mesa para tratarlos, porque vos no vas a dar cuenta de lo que sucede en la región. Sí, exactamente como decías, Diana, son demandas que, bueno, por supuesto, desde la Argentina nos enfocamos en lo que está pasando ahora en las distintas regiones del país, pero esto es algo que pasa en todo el mundo, como veíamos recién las imágenes de movilizaciones en todo el mundo, y las demandas, más allá de que las cifras pueden variar, son prácticamente las mismas. Y en ese sentido, si te parece, nos vamos a enfocar en la región, en Latinoamérica, cuando hablamos de brecha salarial. Los datos, según la Organización Internacional del Trabajo, que lo que hace primero referencia a las dificultades que tienen las mujeres, de lo que hablamos muchas veces, el trabajo no remunerado, ¿no? Que se hacen cargo en sus casas del mayor trabajo, lo que se conoce como penalización a la maternidad también, las mujeres que o quieren quedar embarazadas o que se les hacen preguntas en las entrevistas realmente muy incómodas, entre otras cuestiones que tienen que vivir. Y lo que remarca este informe, y es interesante porque dice que en los países más desarrollados o con un PBI mayor, es menor la brecha salarial. Entonces traje tres ejemplos de países que económicamente podemos citar a Chile, si se quiere, acá a la región. La brecha salarial llega a ser en las mujeres de mayor edad del 33%. Diana, España del 28%, Alemania, si hablamos de un país con desarrollo económico, del 18%, si se quiere, claro, ¿no? Claro. La pregunta que nos queda es, bueno, si este informe destaca que en los países más desarrollados la brecha es menor y estamos viendo que es del 18%, sí. bueno, ¿qué queda para el resto de los países menos desarrollados? La brecha salarial es aún un ejemplo mayor. Clarito para poder hacer este cotejo. ¿Y qué más hay, Leticia? Sí, y en otro sentido lo que podemos ver también es un gráfico acerca de lo que tiene que ver, bueno, por un lado, con lo que se conoce como cargos de toma de decisiones, ¿no? Yeah. En este caso es sobre todo en cuestiones más políticas, gabinetes ministeriales, esto también es Latinoamérica, el Caribe, gabinetes ministeriales a cargo de las mujeres, el 28%, concejalías 32%, en la justicia también el 30%. Como hablan los números, sí, y en el Parlamento el 34%. Diani, esto repito, esto es en la política, si lo llevamos al resto de sectores, sectores empresariales y demás, es incluso aún más bajo el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de toma de decisiones, cargos jerárquicos, ¿no? Esto se puede ampliar muchísimo más. Claro. Y por último, otra de las grandes demandas, por supuesto, tiene que ver con la violencia de género, con el femicidio, feminicidio, como lo denominan en algunos países. Y acá vemos los datos de la CEPAL, datos que, bueno, por supuesto, siguen llamando tremendamente la atención porque no se logra bajar la tasa de femicidios. Entre los países que lamentablemente coronan este ranking está Honduras con 4,6, es la tasa de femicidios cada 100.000 habitantes. Está después entre los principales República Dominicana 2,7, El Salvador 2,4, Bolivia 1,8, Brasil 1,7 y después Guatemala y México 1,6, y después no varía mucho el porcentaje, es poca la diferencia.
violencia. En México de pronto tenemos que hablar de 10 femicidios por día. Unos números, esto hace referencia al 2021, pero bueno, un número que lamentablemente seguimos comunicando. En el caso de Brasil, acá hace referencia, en el 2021, 1.900 femicidios al año. Datos que, por supuesto, siguen alarmando y que siempre es válido recordarlos, por supuesto, en este día de lucha. No solamente válido, necesario, Leticia. Para las mentes distraídas que a veces dicen que están reclamando, estos números son los que hablan. Continuamos de esta forma.